Bueno, le damos la bienvenida a todos y todas a esta clase que va a llevar adelante un gran referente de nuestra América Latina en lo que es el campo popular, ¿no? Para nosotros es un enorme privilegio poder compartir esta clase, todo este curso con el expresidente de Uruguay, con nuestro amigo Pepe Mujica, para poder conversar con Pepe, ¿no?, todo lo que es el desafío de la democracia en América Latina, ¿no? Pepe ha sido un actor central en la política latinoamericana en las últimas décadas, ¿no? No solo como presidente durante 5 años de su país, no solo como senador, como ministro, como protagonista en la construcción del Frente Amplio, sino Pepe también ha sido un referente en lo que es el análisis del proceso de exuberancia, para decirlo de alguna forma, que vivió América Latina en los gobiernos de cambio, que lo tuvieron a él como protagonista. Y siempre Pepe es una referencia que nos invita a pensar más allá de lo habitual, a formularnos también preguntas distintas para abordar problemas históricos que transita la humanidad y nuestra América Latina en particular, ¿no? Y en un momento donde hemos tenido avances, retrocesos del campo popular, ruptura de nuestras democracias, ¿no?, todo lo que es también el debilitamiento muchas veces de las instancias de gobiernos populares, ¿no?, proscripciones electorales como ha vivido Brasil, el Laufer, ¿no?, y en el medio de todas esas complejidades, la propia realidad de la pandemia que impactó con mucha crudeza a nuestra América Latina. Así que el objetivo de este encuentro es poder pensar a partir de las reflexiones de este gran latinoamericano como es Pepe. Así que, Pepe, es un gusto recibirte, poder escucharte, poder volver a verte a la distancia y que ojalá esta pandemia y el proceso de vacunación en marcha en Argentina y en Uruguay nos permita reencontrarnos en los próximos meses, ¿no?, poder visitarte en tu chacra de Montevideo y seguir aprendiendo a partir de tus reflexiones. Así que si te parece, yo para empezar esta clase, empezar con una pregunta, ¿no? ¿Cuál pensás vos que es el principal desafío, Pepe, que tiene la democracia en una América Latina injusta, en una América Latina también muy convulsionada? La que está en el fondo es la vieja contradicción que le dio origen. Tal vez 600 años antes de Cristo había demasiados esclavos por deuda en Atenas y estaban al borde de una guerra civil, porque en aquella época el que tenía deudas que no la podía pagar iba de esclavo. Y eligen un gobernante raro que era un poeta, Clístenes, y aquello era una olla de grillos. Y entonces decide darle la libertad a los esclavos por deuda. Pero estaban pobres, pide que le den algo para vivir. Pero ese algo se tenía que sacar a la oligarquía de su tiempo. Y ya le estaba sacando a los esclavos, era demasiado. No les dio nada, pero les dio una cosa, el voto en la asamblea. Le empezó a dar poder político. Ahí está el origen de lo que va a venir después.
andamos con pata con esa vieja contradicción. Los jacobinos gritaban, algunos, queremos la igualdad bajo los techos que vivimos. Entonces, primer fantasma que tiene la democracia, la terrible desigualdad. Cuando hablamos de igualdad no hablamos de construir ladrillos que sean todos iguales, que todos gasten lo mismo, que todos tengan el mismo gusto, no. Hablamos de oportunidades más o menos similares en el arranque de la vida. Después cada cual dará lo que pueda. Y estamos en un continente terriblemente injusto. Probablemente hoy, cada 3 días, hay un nuevo 1.000 millonario en América Latina. Pero tal vez el año que viene, o a fin de este año, tengamos 240 millones de pobres en América Latina. Y no menos 70 o 80 millones de gente en la extrema pobreza. Ahí está la contradicción fundamental que tiene nuestra democracia, porque la excesiva concentración de riqueza termina siendo un fantasma que torpedea las decisiones políticas. Es decir, la concentración de la riqueza va de la mano con una mayor influencia en las decisiones políticas que se sacan de una forma o de otra. Y este es el problema social que tenemos. Pero la historia ha pasado. Y todo tiende a globalizarse porque lo que más globalizado está es que la economía contemporánea ha generado esa economía transnacional de empresas que a veces tienen el poder de un Estado, pero que ellos, su centro, su preocupación central, no está en la marcha de una nación, sino en la marcha del conglomerado. Por un lado tenemos Estados soberanos, nacionales, pero por otro lado tenemos una economía que cada vez independiza más de los Estados y del espacio donde está, porque su ley es la acumulación y mira todo el planeta. Pero la política no mira el planeta. Y en ese concierto los latinoamericanos parecemos extraños unos con los otros. No nos damos cuenta, ya no debemos ni hablar de la palabra integración, que necesitamos ciertas políticas que sean comunes. ¿Qué podemos hacer de izquierda, de derecha, de centro, lo que se quiera? Pero necesitamos ciertos acuerdos comunes, porque de lo contrario somos un territorio de caza. Si yo, mi pequeño país, le doy ventaja a empresas transnacionales que tú no le das, o tú le das otras que no le doy yo, andamos disputando entre nosotros y terminamos perjudicándonos. Entonces, creo que tenemos raquitismo político con respecto a la etapa del mundo en el que vivimos. Que los africanos nos están dando una lección, por lo menos teórica, porque acaban de suscribir un acuerdo de 54 países para integrar su economía y crear un espacio de libre circulación en toda África. Son 54 países con lengua, tradiciones, Mediterráneo, Sur, etc. Y nosotros estamos de espalda unos con otros. Me parece que porque los desafíos que tiene la democracia actual significan el desarrollo y la distribución, entre otras cosas. Con eso no alcanza. Pero el desarrollo hoy necesita políticas globales o relativamente regionales que nos puedan ayudar. Y porque tenemos que combatir la desigualdad y necesitamos cambios en nuestras antenas. Nos quedamos cortos. Necesitamos un Estado con mucho más recursos. Tenemos que copiarle a China y a Vietnam
El Estado se tiene que transformar en cobrador de dividendos, ser socio de actividades nacionales con la burguesía nacional, buscar que no lo roben, pero tener ingresos paralelos por la vía fiscal. ¿Por qué? Porque la deuda social que tenemos que mitigar requiere enormes recursos que por la vía fiscal no son suficientes. Si los estados son males administradores, dejemos a la burguesía defendiendo la deuda, pero coloquemos al Estado como socio para cobrar dividendos y dejemos que la economía crezca, pero que crezca también el haber que tiene el propio Estado. Esto es demasiado revolucionario para nuestro cerebro, pero esto nos implica un cambio. Tenemos que copiar un poco más del capitalismo nórdico de Alemania, donde la cogestión, la participación de los trabajadores en los consejos de administración no es un cuento bucólico, es una realidad. Y nos vamos a dar cuenta que contribuyen más que más. Porque tenemos que interesar a la propia gente. Nuestra idea de que el Estado tiene que ser fuerte, pero deberíamos de copiar algo de aquella vieja dinastía china que peleaba por tener los mejores trabajadores en el Estado. Resulta que formamos técnicos y formamos estudiantes, y los más calificados de las empresas transnacionales están buscando en los currículos y se los contratan. Y nosotros en el Estado llenamos con lo que venga. Y tenemos que apostar al revés. Si el Estado tiene tal importancia, tiene que tener los mejores trabajadores del país. Y tiene que haber una carrera en el Estado moderno. No se puede trabajar con el criterio antiguo. También tenemos que cambiar. Quiere decir que nosotros tenemos que renovar la cabeza, porque no podés construir una cosa mejor con albañiles malos. Son nuevos albañiles que necesitamos. Es tan decisivo el Estado, no para que sea dueño de todo ni nos organice la voz, sino para que tenga recursos de suturar las heridas sociales que el mercado jamás va a arreglar. Y esto hay que hacérselo entender al propio capitalismo. Porque de lo contrario, al final de este trillo, lo que nos queda por delante es el peligro del holocausto ecológico. Hemos tirado demasiado de la piola de la naturaleza y la naturaleza empieza a cobrarnos las cuentas. Por todo esto necesitamos una herramienta intermediaria de la sociedad que se llama Estado, pero que tiene que tener una calidad que no tiene nada que ver con lo que tenemos. Yo no lo voy a ver. Y no pienso que estén de acuerdo con lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo muy resumidamente es para sacudir el cerebro, porque si tú quieres cambiar, no puedes seguir planteando lo mismo. Resumen. Demasiado grueso, ¿no? No, pero está bien, Pepe. Si vos ahí estás poniendo un eje en el desafío del desarrollo económico, con un rol activo del Estado, con un Estado que se asocie en las utilidades del propio modelo de crecimiento, con capacidad de recaudar para enfrentar la desigualdad. Ahora, ¿es posible esa agenda, desarrollar esa agenda en países periféricos como son los países latinoamericanos, donde hay muchas veces, si observamos, y ha ocurrido en Brasil claramente, injerencia de factores externos que pretenden debilitar la capacidad de construcción de estas alternativas que vos planteás? Los factores externos van a existir. También existen en Asia, existen en todas partes.
pero no nos quitemos de encima la responsabilidad por la intervención o la maldad de otro. Esa ni descontarla, pero por lo menos no cometamos, no reivindiquemos errores, porque la fuerza del mundo no la vamos a cambiar, lo que podemos cambiar es nosotros. Yo no planteo que esto sea un cataclismo, lo que estoy planteando es un camino de proceso. Tenemos que incorporar la fuerza del trabajo al interés nacional. Y te diría más, en algunas cosas creo que hay que ser profundamente proteccionista. El comercio. El comercio debería de estar en manos de los espacios nacionales, de los recursos nacionales y de gente nacional. ¿Por qué? Porque te puedo garantizar que gran parte del excedente que al final producimos se escapa por esa vía. Es mucho más fácil ser intermediario que ser productor de cualquier cosa. Y creo que nosotros tenemos que defender el interés de nuestras burguesías nacionales, que son débiles y son cortas. Y porque son débiles, terminan en el rentismo. Y entonces tenemos que darle confianza, respaldo y estar con ella. Porque el proceso de desarrollo necesita la participación y una capacidad de gerenciamiento que es complicadísima. No le podemos pedir a los trabajadores que han surgido culturalmente trabajando por un salario que puedan defender la globalidad de lo que significa una empresa grande en el mundo de hoy, pero tienen que entrar a participar porque se aprende estando y trabajando. Y esa es la responsabilidad que tenemos como Estado. Yo creo que la idea de las nacionalizaciones nos apartó de la idea de participación y quisimos en algún momento sustituir a una clase y terminamos inventando una burocracia con la que después no podemos lidiar. Porque burócratas por comodidad podemos ser todos. Es una tendencia humana al menor esfuerzo. Entonces, combinar el valor de la iniciativa privada con el interés público, por eso te hablo de dividendo, me parece que es una cosa central. Porque a poco andar muchos capitalistas se van a dar cuenta que le conviene. Porque si no, no te podés explicar el fenómeno chino, no te podés explicar el fenómeno vietnamita, no te podés explicar muchas cosas. El capital privado creció un disparate, pero paralelamente el capital público creció en la misma forma. Y tenemos estados que tienen una capacidad y una cantidad de medios que nosotros resultamos paupérrimos. Y por la vía fiscal, ¿qué nos pasa? Acudimos a la vía fiscal y se nos disparan porque nadie quiere pagar impuestos. Impuestos exagerados. Y como no tenemos unidad global, no tenemos una política global, se nos disparan para un lado, se nos disparan para el otro. Entonces tenemos que andar mendigando inversión. Hacemos el papel de la pavota. Más vale hacer política de alianza. Sé que es difícil porque esto es... No va a faltar el de izquierda radical que va a decir, ¿cómo vamos a poner plata para trabajar con los burgueses? Y yo digo, ah, sí, los burgueses saben gestionar y saben dirigir. Nosotros tenemos que ponernos a rueda, darle aire y aprender y desarrollar recursos para atender lo que jamás van a atender ellos. De lo contrario, vamos a seguir con estados pobres. Estados que son como el gallo enano, quieren más pero no pueden. Yo planteo el dilema. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque hace muchos años arrancaba la Revolución Cubana. Tantos años que yo era joven. Y caímos con una delegación
y me encuentro una bruta fábrica de urea nuevita que tenía 4 años, que los técnicos se habían rajado. Y había un abogadito revolucionario de 25 años al frente de la fábrica. Te puedes dar cuenta que aquello andaba como perro en cancha de bocha. Y esa película la volví a ver. Con voluntarismo se quiere sustituir una gerenciación que no tenemos y no sabemos. Lo primero es tener conciencia que para llegar al desarrollo necesitamos meter mucho, mucho y mucho y aprovechar bien la riqueza. Y mientras tanto tenemos que solucionar los problemas más lacerantes que tiene la gente. Y eso significa recursos. ¿Y qué nos pasa? Tenemos que acudir a la línea tributaria. Y acudimos con la línea, pero ¿qué le bajamos la capacidad de competir con el resto del mundo? Porque en el mundo disputamos entre nosotros. Si la Argentina cobra mucho impuesto, se te rajan para Paraguay o se te rajan para Brasil. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el capital es cobarde. Y nosotros necesitamos que la gente participe acá. Estos son nudos gordianos. ¿Tiene que ver algo con la democracia esto? No. Y sí. Tiene que ver con la democracia. Porque si nosotros dejamos que este espiral de concentración de la riqueza vaya a favor de unos pocos como hoy, entonces la democracia se transforma en plutocracia, por mayor apariencia que pueda tener. Ya tenemos enfermedades. El campo popular no tiene incidencia prácticamente en los grandes medios de comunicación. ¿Por qué? Porque son empresas. Y tales empresas están sujetas a los intereses empresariales. No pueden conspirar esencialmente, estratégicamente contra los intereses empresariales porque viven de ello, conforman la misma matriz, etcétera, 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 etcétera. Tenemos un sistema de enseñanza, hacemos investigación, etcétera, pero los beneficios, ¿qué nos está pasando? No es que el mundo sea más pobre, el mundo es cada vez más rico, pero la distancia que hay entre una superplutocracia y los sectores de clase media va aumentando, y esa clase media es una frustración de carácter general por todos lados. Por eso me parece que estas son enfermedades que tiene la democracia por delante, y que tenemos que darnos cuenta. Por supuesto que estas cosas son opinables, pero por eso las decimos. Porque si vamos a estar con el mismo rosario, el llorisqueo y esto y lo otro, me parece que lo que necesitamos es un nuevo arsenal en la cabeza. Pepe, y en la actualidad que transita nuestro continente, ¿qué herramienta te parece a vos en la institucionalidad de la administración de la cosa pública que podrían mejorar nuestra democracia, ¿no? En un sistema de representatividad que siempre es perfectible, ¿no? Pero vemos, sí, lo que ha ocurrido inclusive en estas democracias hackeadas, como ha ocurrido en Brasil a partir de no solo el golpe parlamentario a Dilma, sino también la posterior proscripción de Lula, ¿no?, que llevó a Bolsonaro a la presidencia. ¿Cómo imaginás vos que podemos mejorar el esquema de representatividad democrática para fortalecer esta agenda que vos estás planteando? Yo pienso que hay que descentralizar mucho más y que en gran parte, mira, la garantía de la democracia en la vieja Atenas, que hubo varias tentativas de golpe, la constituían los soplitas, que eran los remeros, digamos, la pesada de la época. Si los trabajadores, si a los trabajadores le damos solo discurso y los trabajadores no logramos que se comprometan por los lugares donde trabajo y sean arte y parte, y tengan algún peso creciente,
nos va a faltar, ¿qué nos va a faltar? El desarrollo de la conciencia, porque el desarrollo de la conciencia significa intimar con los problemas que con los cuales se viven. Y creo que nosotros, los gobiernos progresistas, logramos mejorar el nivel de vida de mucha gente y ayudamos en el reparto social, pero no ayudamos en el crecimiento de la conciencia de donde vienen las cosas. Hicimos buenos consumidores, pero no logramos hacer ciudadanos y tenemos que tener un sentido autocrítico. Y tenemos que entender que los dirigentes del ala popular tienen que tener bonomía, tienen que tener urbanismo, tienen que ser señores, pero tienen que vivir como vive la inmensa mayoría de su pueblo y vivir en las entrañas de su pueblo y rehuir, componer una cosa que se aleja de la inmensa mayoría del pueblo. Hay que cuidar el contenido y hay que cuidar la forma. Lo que pasa es que las dominaciones de clase no son solo por idea, son por formas subliminales. Te tienden la alfombra, te tienden la mesa, te ponen los platos y te ayudan a participar y es como si te dijeras, mirá que es para vos también. Y cuando queremos acordarnos sabemos dónde estamos y te puedo decir que al final terminás pensando cómo vivís. Por eso me parece que elegir el lado del pueblo y de la justicia social implica una forma de vida y una forma de compromiso. Si no hay cosas que son inexplicables. Sé que soy un poco duro y un poco exigente. Pero, ¿sabés lo que pasa? El mundo está entrando en una encrucijada que si esta economía de acumulación sigue por el camino del disparate de luce y tire y así nomás, sin responsabilidad, nosotros no vamos a arreglar ningún problema y el capitalismo tampoco. Vamos a terminar en un colapso civilizatorio. Porque el holocausto ecológico, en términos de edad, está a la vuelta de la esquina. Y veo que en el fondo necesitamos una batalla cultural. Necesitamos a la larga cambiar los parámetros con los que nos movemos. Tenemos que hacer heladeras que se repongan, que se arreglen. Tenemos que hacer máquinas que duren en el tiempo. No tenemos que hacer botellas de plástico para podrir el mar. Tenemos que encontrar otras soluciones. Todas van a ser más caras. Pero tenemos que cuidar la vida, que es el motor principal. Y eso significa un cambio cultural. Pero si ese cambio cultural no lo empieza gente que se considera progresista y que intenta mirar la justicia social para adelante, ¿quién lo va a hacer? ¿Mahoma o Buda? Ya no es tiempo de Mahoma o Buda. Es provocador lo que digo. No, pero y vos, Pepe, en esta frase que vos muchas veces planteás, vive como piensas o pensarás como vives, ¿no? Que la mencionaste hoy de una forma parecida, vos analizás que parte del problema que ha tenido la consolidación del proceso popular es cierta disociación de la dirigencia política con la realidad de su pueblo. No es culpa de la dirigencia. Los tentáculos de la sociedad en la que necesita imperiosamente generar una cultura para que todos seamos subliminalmente potenciales compradores y que confundamos ser con tener, es una necesidad para la acumulación. Así como en la Edad Media educaban a la gente que esto era un valle de lágrimas y había que portarse bien para ir al paraíso porque la vida feliz iba a estar en el paraíso. El capitalismo hoy te dice que la vida feliz está en poder ir al shopping,
Y eso es subliminal, no es consciente, nos rodea por todas partes. Nos golpea, también pelea al hombre de izquierda. Todos estamos hackeados por esto. ¿Por qué? Porque es una cultura del propio sistema, un sistema. Un sistema no se respalda en el fondo, en el ejército, ni en cosas de fuerza. Se respalda en los parámetros subliminales que es capaz de crear como motor de la conducta de las grandes masas. Y eso está. Es decir, esa fuerza creadora y arrolladora del capitalismo que fue formidable, que sacudió el mundo, que domesticó la ciencia y la puso a servir a la productividad, pero como es insaciable y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y no puede parar, es como aquella imagen del hombre que tenía una fórmula para dar vuelta a tierra, una pala mágica, pero no tenía la fórmula para pararla, y la tipa empezó a dar vuelta a tierra y no paraba. Bueno, esto es igual, hay que hacer un montón de inmundicia en nombre del progreso para poder ir los mares, tirar materia prima, y venir y trabajar inútilmente, y después no hay recursos para atender cosas que son fundamentales. Bueno, esa, porque está la lógica de la ganancia, eso ha generado una cultura que está en nosotros. No es sencilla, por supuesto. Pero si no cambia esto, no cambia nada. Porque nosotros, los hombres progresistas, somos profundamente ideológicos. Nuestro abuelo, probablemente Robespierre, era lógico con su tiempo, pensaba que los humanos, como se idea el Dios razón. Pero hoy sabemos que la razón es una parte que une la humanidad. Pero hay una parte enorme, liminal, de nuestros sentidos, que a veces es determinante. Que hay decisiones que toman, que tienen un peso de carácter colosal. Las ciencias del mercado han averiguado al punto que las dominan de manera para conducir la conducta de la gente con respecto a que compre esto, compre aquello, esto y el otro. Estamos metidos en esa sopa. Esa cultura no es casualidad. Esa cultura es funcional a la necesidad de la acumulación, que necesita que todos seamos voraces compradores y que creamos que la felicidad humana es eso. Porque ¿qué sentido tiene la democracia? Que la gente viva más feliz. Sencillamente. Que la gente sea más feliz, que tenga tiempo para realizarse, que tenga tiempo para cultivar sus afectos. Y volvemos a lo mismo. Si me gasto todo el tiempo, estoy aburrido de ver trabajadores que consiguen una mejora en el tiempo de su vida y lo único que hacen es conseguir dos trabajos. Y dale, entonces. Y creo que hay cosas que son muy viejas, aquello que afirmaban los griegos. Nada en demasía. El que vive sin trabajar está garroneando. Y el que vive para trabajar está condenado. Es un esclavo consciente. Entonces, tenemos que volver al principio. Si no luchamos por una sociedad que garantice masivamente esto, no sé qué sentido tiene. Porque la democracia significa, entre otras cosas, compartir el gusto de vivir. El milagro de vivir. Y la democracia tiene que estar al servicio de la vida, no contra la vida. En principio la vida humana. Y hemos aprendido que tenemos que ocuparnos de toda la prole que nos acompaña en el milagro de la vida, porque hemos aprendido que necesitamos de todo. Fíjate tú lo que acaba. En mi país hay una discusión, le cortaron recursos a la investigación. Hay una piba química que descubrió que de la flor de ceibo saca un pigmento que es capaz de construir células
fotovoltaica mucho más eficiente que las tradicionales. Tuvo un aparato funcionando 19 meses en la Antártida, funcionaba hasta con el resplandor de la nieve. Te das cuenta que es maravillosa la vida, pero hay que ponerle recursos, hermano, porque probablemente a esta piba la agarren de afuera, se la lleven y marchamos, porque tenemos un estado pobre, un estado débil. Eso también hace a la democracia. Pepe, ¿y sos optimista en cuanto a la democracia de América Latina como herramienta para dar estas soluciones que vos estás planteando? No soy optimista, soy más bien conservadoramente pesimista. Porque nos creemos que integración son fundar organismos, instituciones, que después no joden a nadie, ¿viste? Esos son negocios, ¿sabes para qué? Para las empresas aéreas y para las cadenas hoteleras. Integración es discutir escalón, ir construyendo, que tú, que sos ministro, puedas discutir con los ministros de enseñanza de América Latina y meter a las universidades y hagamos un pacto universitario, sean los gobiernos de izquierda, de derecha o de centro, y un sistema de investigación latinoamericana que compartimos, significa ir creando desde abajo hacia arriba, por todos lados. Es decir, no es una institución que dice nos va a integrar o vamos a hacer un tratado de libre comercio y ya está. No. Creo que necesitamos juntarnos más y aprender esta cosa. No importa que sean de derecha, de izquierda o de centro, juntarnos y tratar de acordar todo lo que se pueda. Porque si no encontramos puntos en común en que podamos trabajar, nunca estaremos juntos. ¿Y por qué te digo esto, hermano? Porque se están creando unidades gigantescas en el mundo que se viene. Yo no voy a vivir, pero el pacto que han hecho en Asia, el acuerdo comercial que han hecho, que incluyen a Japón, a China, a Corea, Dios me libre. Ahí tenemos la comunidad económica. Europa tiene Canadá de un lado y México del otro, toda una tierra prometida a Estados Unidos. Y nosotros, balcanizados, hasta África se está intentando juntar, y nosotros balcanizados de espalda unos con otros. No hagamos instituciones que lo único que son sellos, hagamos política de integración, juntemos los ministros de un lado, del otro, construyamos, planteemos cosas en común. Yo creo que tenemos mucho más cosas en común de lo que parece. Y Pepe, ¿y qué mensaje? Se puede fracasar. Se puede fracasar rotundamente. Todo lo que te digo puede ser una quimera. Pero ¿cuáles son las otras alternativas? Yo acompaño otras alternativas que puedan surgir, pero si seguimos cada cual por su lado, si los pueblos siguen cada cual por su lado, en un mundo que se está aglomerando, nuestra democracia va a terminar siendo palabras, porque cualquier transnacional es más importante que nosotros. Y para enfrentar esa transnacionalización de la economía, necesitamos estados fuertes y conciertos fuertes. Fíjate lo que acaba de pasar con la pandemia. Cada cual salió a hacer lo que podía. No fuimos capaces de decir, vamos a comprar 500 millones de vacunas y vamos a negociar en conjunto. No, ni nos juntamos. Bueno, eso te habla las claras lo que es. ¿Vos pensás, Pepe, que si la pandemia nos hubiese golpeado, como vos como presidente, con Lula, con Cristina, con Correa, con Evo Morales, todos en este momento, ¿hubiese existido, por ejemplo, una estrategia común para poder enfrentar la pandemia? ¿O inclusive en ese momento
no se hubiese podido lograr esa tentativa. Pienso que hubiera habido tentativa, por lo menos, porque recuerdo bien que Lula gritaba por eso. Que había que plantearlo en Naciones Unidas, que esto y el otro. Pienso que tal vez no hubiéramos logrado todo, pero... ¿cómo te voy a decir? A mí me pasó por la cabeza cuando la pandemia golpeaba en Entre Ríos, por ahí fuerte. Yo decía ante mí, hay que ofrecerle a la Argentina que se puedan utilizar los hospitales nuestros del otro lado del río si la cosa aprieta. Porque viste cómo era la cosa, que faltaban recursos acá, que faltaban allá, que todo, viste. Me parece que nos faltan esas cosas, que los problemas de la Argentina son mis problemas, que los problemas de los paraguayos son los míos. No tenemos ese... Y hay que crear una cultura de esa. Porque definen que los estados, cada nación es como un enemigo del otro, cada cual pelea por su interés, como los perros que pelean por el hueso que tienen. Y yo creo que se multiplican las fuerzas cuando se tiene una política que mueve todas las teclas, que es distinto. Cualquier empresa transnacional, si le habla a América Latina entera, va a pensar una cosa. Si le hablamos de a uno, le va a pensar otra. Dicho sea de paso, sería hora de que le tapemos un sistema de vacuna nuestro. Sería bueno que aprendiéramos la lección. En mi país hace 1000 años se hacían vacunas para todos, importamos 10 millones todos los años de vacunas. Las tiramos en el año 90 y no construimos ninguna. Las vacunas me parece que son inevitables en el mundo contemporáneo, tanto las humanas como las que tienen que ver con la vida animal. Pepe, ¿cuál sería tu mensaje a todos los estudiantes, miles de estudiantes que han participado, que se han sumado a este curso? No todos se suman con una mirada crítica, con una mirada de los desafíos del futuro. A los estudiantes, este viejo loco lo que les va a decir es que se puede vivir porque se nació. En eso somos como una planta de zapallo o como un escarabajo. Nacimos porque sí. Pero es milagroso haber nacido. En cada uno de nosotros es el único milagro que verdaderamente existe, porque había millones de posibilidades de que hubiera nacido otro. Ahora bien, la naturaleza nos dio una cosa que se llama conciencia. Pienso que la naturaleza hizo una aventura, creó esa máquina humana para repensarse un poco a sí misma. Entonces se puede vivir porque se nació. Pero hasta cierto punto, el rumbo de la vida, porque tenemos conciencia, lo podemos manejar un poco para un lado o para el otro. Puedes tener una causa para vivir, un motivo para vivir, una forma de gracias a la vida. Pero gracias a la vida no es hincarte a rezar por el milagro de haber vivido, sino gracias a la vida es intentar dejar algo por lo mucho que hemos recibido. Esa cosa que se llama civilización, que es una acumulación histórica, intergeneracional, y que recibimos cuando nacemos. Intentar dejar un mundo un poquito mejor, un medio un poquito mejor. En lugar de un monumento de piedra, como hacían los antiguos, que los reyes, que se hacían una pirámide o esto o el otro, gastar una parte de nuestra existencia con el intento de dejar un mundo un poquito mejor, que es nuestra forma de agradecer la vida conscientemente. Vivir con causa o vivir para pagar cuentas. Ese es el dilema. Podrás
podrás creer que la vida es tener tarjeta para comprar en el shopping y vivirás pagando cuenta, pidiendo crédito, y esa será tu realización. O puedes militar un poco para intentar mejorar el mundo en el cual vivís. Y eso es tener una causa para vivir, un contenido para vivir. Y no es una carga, creo que es una enorme satisfacción, una enorme alegría de carácter espiritual. No tener una vida de casualidad, sino una vida que intenta tener un contenido, una causa. Porque en el fondo subyace la vieja pregunta, sin respuesta, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Los que no tenemos respuestas para el de a dónde venimos y a dónde vamos, porque no nos queremos endulcorar, nos decimos estamos donde están las necesidades de tantos compatriotas. Así de sencillo. Y creo que los muchachos estudiantes tienen más responsabilidad que nadie, porque van a tener herramientas que no tienen otros, y tienen herramientas para comprender ciertas cosas que otros no tienen. Por lo tanto, tienen más responsabilidad que otros, porque tienen la oportunidad de ver y de ser de otra manera. Ahora, como dice Harari, noticias falsas hubo siempre. Lo que pasa es que cuando una noticia falsa dura 1000 años y hay millones que creen, es una religión. O sea, es otra cosa. Bueno, Pepe, te quiero agradecer en nombre de cada uno de los que participa y va a participar de estas clases, tu tiempo, tu compromiso, tu palabra justa siempre para la reflexión, y creo que para todos es muy importante saber que vos estás, ¿no?, a tus 85 años dando todas las luchas como las diste a lo largo de las últimas décadas para construir una América Latina mejor. Así que sabés del afecto, del cariño que particularmente yo siento por vos, pero creo que es un cariño y un afecto que sentimos millones de latinoamericanos por todo lo que ha sido tu compromiso. Yo les tengo que agradecer por la paciencia que tienen de aguantarme, que yo sé que soy un viejo rezongón, pero es el papel que tengo que cumplir. Más bien un papel de levadura para que se repiensen, que no se queden con la literatura de los clásicos, que los clásicos hay que el verdadero respeto que merecen los clásicos, y que seamos capaces de rebobinar de vuelta, porque de lo contrario no entendimos nada. Y sigo siendo socialista sin ambaje. Pero te digo, es imposible construir socialismo en sociedades pobres. Es imposible porque terminás en la vía represiva, porque no tenés para responder y no podés construir un edificio nuevo con albañiles viejos. Nada. Lo que te estoy diciendo es una provocación brutal. Pero los quiero provocar para que piensen. ¿Y sabés por qué soy socialista? Porque los hombres fueron 150.000 años por lo menos socialistas. En la última investigación que hicieron con los Kunsam, que eran los hombres más primitivos que quedaban arriba de la tierra, le preguntaron: ¿y ustedes no tienen jefe? Y los tipos más o menos le respondieron: nosotros somos jefes de nosotros mismos.
Y cuando los estaban observando dijeron, son muy pobres. Y después que los estudiaron llegaron, pero trabajan 2 horas por día. Después se pasan de joda. Entonces los antropólogos llegaron a la conclusión, estos viven mejor que nosotros. Ese es el hombre primitivo, la criatura que llevamos adentro. Bueno, hay que seguir trabajando para construir un nuevo hombre. Gracias, Pepe. Un abrazo, cuídate mucho.